Kylie Chisel. ¿Quiere ayudar algún caso de Kylie y no sabe cómo hacerlo? Puede comunicarse al número de WhatsApp de este canal, escriba un mensaje de texto, saluditos y bendiciones para cada uno, se les quiere atentamente Kylie y su robot. Yo acá le estoy diciendo a Don Edmundo, él dice que ya no tolera ni la tortilla, nada en su estómago, tiene diarrea y tiene vómito, dice. Y le digo, ya es la señal del bebé que se está formando, le digo. ¿Ya no has tomado? ¿Ya no? Ya ni eso te entra tampoco. Yo le preguntaba que si no le entraba una gallo. Él dice que no sabe, que de repente es la cura de sus enfermedades. Sí, así nos estaba diciendo porque lo llamamos, que quería una su gallo. Pero no. En lugar de darle gallo, le vamos a dar una pastilla. Sí, mira. Es metronidazol para el dolor de estómago y para que le calme esa diarrea. Échate dos, un solo. Ah, no, es fuerte. Ay, yo sí me he hecho dos. Oh. Sí me he hecho medicamentos fuertes. De 500 gramos. No se va a morir. Si te morís, ¿qué? Todavía. ¿Ah? Roja. Ando recula la ancha, no te chupes. ¿Qué le estábamos diciendo a Don Edmundo? Que él dice que le camina en el estómago y que siente hace un que ruido. Ajá, que algo camina en su estómago y que le hace un ruido, dice. Pero señor Kylie le dijo que ya eran los piecitos del bebé que se menean de ahí adentro. Ay, no. Que ya le mundo. Ay, no, amigos, lo hacemos reír a Don Edmundo para que no se sienta solo en su enfermedad. Sí, porque la Josefina casi ni habla con su marido, creo. No, ni le importa, creo yo, si está vivo o está muerto. Ella. ¿Qué dice doña Josefina? ¿Para una che? ¿Machiabach, chakish? No es que el turbo ni que sea. ¿No es que hago cara? ¿Diabetes tal vez se dio? No, es por la deshidratación. Porque la diarrea deshidrata igual que la fiebre, el vómito. Es que casi ni toma agua, solo cuando viene del trabajo. Su caña real, y la caña real que toma, amigo, o sea, ese licor, trae 27 o 23% de alcohol, puro alcohol. Y no lo combina con nada, o sea, no se hace un cóctel, pues así puro. Así como tomar una quetzalteca, puro, o tomar una bucana así sin mineral, así, solo se lo trae. Puro alcohol, puro alcohol, puro alcohol. Bueno, imagínese entonces. No se toma un vaso de agua y así, porque es importante el agua, pa. Ah, sí. Que 3 litros hay que tomar uno diario, tiene que estar hidratado. Un litro de alcohol. Suficiente agua al día. Para que no pase estos problemas, pa. Porque cuando uno le da una enfermedad así, lo primero que pasa es deshidratarse. Qué bonita nariz tenés. Sí, bien rectito tiene la nariz. Sí, porque sí, es igual que el de su papá. Ah, ¿el de su papá? La nariz de ti. No, el de papá, su papá sí, de tucán. La nariz del tucán, ¿va? Sí, pero él... Rubi tucán con aquella. Está bien chulo. Qué bueno, su vino así. Toma el elefante. Ay, Jesucristo. ¿Y tu mamá? ¿Ha venido a verte? Pregúntale. ¿Si ha venido a ver? El mundo está malísimo, amigos. Ahí está. Se ve deshidratado. 4 días entonces sin levantar. 4 días con diarrea y sin vómito y sin nada. Ya, Don Edmundo, ya no miren, amigos. Así como. Así está su estómago, Don Edmundo. El abdomen que todos quisiéramos. Miren. La cara deshidratada, dice. Y está sudando. Sí, pero es increíble. No vemos ni una taza de agua para él. Sobre el fuego de doña Josefina. Está vacío. No, ni se leña, va a morir. Imagínate que se esté con sus últimos... ¿Suspiros? Cabal. ¿Y le da la patatús? ¿Dónde va a sacar a Josefina? Si del no chorro, me imagino. ¿Jarubzot es que hago con Josefina, Chirucután? ¿Jarubzot? ¿Jarubzot tan asco? Ah,
Solo eso tenés, ¿cachian allá el cuán ves? ¿Cauta? María, ya se te empachó el mundo, ¿cómo te gas cata con la Josefina? Sí, de verdad. Dice don Edmundo que ya no está consumiendo nada, 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 nada de alimento. Dice que ya solo está tomando agua, dice, agua, agua y agua y agua. Doña Josefina solo le da en su termo, ahí él donde agarra para consumir y nada más. Pero nada de comida tiene en el estómago de don Edmundo, dice. ¿Mataco con una pastilla? Nosotros le trajimos esta pastilla a don Edmundo. ¿Cómo es que se llama? Ahí está, amigos. Es metronidazol para el dolor de estómago o para la diarrea. Ahí está. Le ayude un poco. Sí. Porque él no ha consumido pastillas, ¿hey? Solo monte le dieron. Sí, dice que solo monte 3 puntos le dieron. Es un monte demasiado amargo. Es horrible el sabor de eso. Ahí está, amigos. Vamos a esperar que regrese doña Josefina. Mi vitamina tiene. Sí. Tu complejo ve en tu nalga y Dios, se levanta. ¿Será que se levanta? Ah, bien, le ayuda. ¿Había jugado el mundo? ¿Hasta una inyección en otra cámara? Señor Kylie le está ofreciendo que si quiere que lo vitaminen a Edmundo con inyecciones de Compleven. ¿Compleven se llama? Ajá, complejo B o Compleven. Para que se recupere. Señor Kylie se encargaría de inyectarlo, dice. Pero no sé qué dice don Edmundo. ¿Caron aquí a Edmundo, Matacol? Dice que sí, dice. Sí, lo va a recibir, dice. Con galleta de chocolate. Venga, papá. ¿Machá? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Caron a cuál está calor, papá? Calor, papá. ¿Cachicru? Él quiere que se le compre medicamentos a su papá, dice. Dice que quiere vitamina para su papá, dice. Pero no lo sabe pronunciar, dice vitamina, dice, pero no importa, amigos. Ah. Vitamina. Ah, vitamina, ¿te acuerdas? ¿Qué tal, papá? De ti, mamá, ya. Pejama kashti belikwana kan ana nashika papash kamalisi nak nashka tija nak nashka amta ishim makwana tumin maga tumin rumaga maga tumin no hay pisto dice el niño cuando es mundo no hay pisto chakat tevi qué cua no hay pisto no hay pisto qué pues no hay no no qué pues no chakat no hay Ay. Ay, chagat. No, ay, chagat. No hay pisto, chagat. No hay tumigo. Para ellos es difícil pronunciar esas palabras porque, ajá, solo están acostumbrados de hablar un idioma que es el idioma quechí. Y ellos les cuesta entender lo que es el español y tanto como traducirlo. Ay, sí. Bueno, ahorita va a empezar a llover. Sí, ya va a caer un cuentazo. Doña Josefina se fue a pedir, ¿cómo? Leña. Leña. Fue a prestar leña con su vecina. Y a ver si le dan. Dice que con doña Toya se fue a cambiar leña, dice, para que podamos cocinar. Porque Edmundo no tiene, porque no ha salido hace 4 días. Miren cómo tiene el estómago don Edmundo, todo seco ya. Ahí se ven sus 2 costillas de cada lado, mire. Una costilla de cada lado, ya está muy... Ay, pobrecita. Ahí está, amigos. Bueno, amigos, ahí está doña Josefina. Así es como ella junta su fuego. Ya fue a cambiar su leña. Ahí está, le dieron su leñita. Ahí pueden observarla. Caruca, ¿qué hago con Josefina? Arushyal. Arushyal. ¿Ah? Arushyal, ¿qué haces? No sabe qué va a cocinar, no sabe qué va a poner en su fuego, solo sabe que va a encender su fuego. Ana Josefina,
me encanta Cristo, robar un Edmundo, ¿no? ¿Qué? Este jade de. ¿Ah? ¿Me encanta, pues? Yo le preguntaba a ella qué diría que si le pasara algo a don Edmundo, va. Y ella me dice que puede hacer nada, dice. Que pisto quiere ella y mucho menos para darle a su marido tiene, dice. Que si él quiere que se cure solo. Que ella no le importa porque no tiene dinero. Necesitada está, dice, de dinero. ¿Y dónde va a sacar para medicina de don Edmundo? Caruta, van una hasta acá, con Edmundo, chaco. Caruta, ¿a qué? ¿Ah? Bien, Edmundo. Bien, Josefina. ¿Cangre Edmundo, chan? ¿Se es que chican qué? ¿Se es que chican qué? ¿Una cama Edmundo, chan? Yo le preguntaba a doña Josefina que si le llegara a pasar algo a don Edmundo, ¿qué haría? Ella dice que nada, que ni siquiera se muere el Chucho, mucho menos Edmundo, dice. Así dice que ni el Chucho muere, dice que no. De todos modos, si se muere, ¿qué me importa? Dice. Igual dinero no tengo. Sí, así dice que dinero no tiene, dice. O sea, le va y le viene. Ay, sí. Ni le va ni le viene. Sí. Don Edmundo es como que si fuera otra lámina de su casa, que si se arruinó, se arruinó, no le importa a doña Josefina, dice. Ajá. Dile, ¿cambla Edmundo, eh? Ay, amigos, a mí me encanta, me encanta. ¿Ah? Oiga, oiga, ya tiene su reacción doña Josefina. Yo le digo que le diera agua a don Edmundo y dice, ay Dios, no me molesten, no me molesten, porque todavía estoy ocupada yo, dice, a mí no me molesten, dice. Oiga, ahí está la olla, que se quede en el fuego, a mí no me molesten, dice. ¿Pequen gana Josefina? ¿Pequen gana lo que chacudan que te chacla? ¿Cuándo chala José? Sucio, está sucio, no, no, no. Está bebiendo agua de la palangana. Oh, tienen sed. ¿Masajro la vaso con la Josefina? ¿Masajro la sec? Bueno. Bueno, amigos, acá se puede observar. Así es como doña Josefina junta el fuego. No, 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 no tiene nada de brasa, nada, nada. Apenas se mira el fueguito ahí abajo. Y el humo apenas sale. Miren. Ahí está. Bueno, entre unos momentos vamos a empezar a cocinar. Ahí ya, ya empezó a pegar el fuego. Ahí está, los niños quieren gaseosa, dice. Y don Edmundo quiere agua para que se tome una pastilla. Ahí está, ya va queriendo el fuego. Ahí va, poquitío, poquitío. Ahí está. Bueno. Ahí está, don Edmundo quiere agua para tomar. Esa agua está sucia. ¿Está que cague? Doña Josefina cuidando a su macho, a su mero mero, al patrón. Mi amor, decirle, mi amor. ¿Quiere, pues? Mi amor, decirle. ¿Por qué no le decís mi amor? ¿Usted qué cata aquí? ¿Qué tiene que ver eso? Amorcito, decirle. Josefina. Mi amor, decirle. Amor, decirle. Mi amor, decirle. Ay, oígase los niños. Bueno, ahí está Delia dándoles galleta a los niños. Ahí está. Guapes, guapes. Y más cachos ahí. Arancuanita, ¿qué arani? ¿Pipani? Guap, guap. ¿Ya? Tan chulo. Niño. Hay otros dos ahí. Ay, pero están des.
Dale, ¿cuál? No, a eso dale, no. ¿Qué? ¿Qué? Arregla mi corte, pues, sí. Ay, pobrecita. A mí no, chula. No, que te ibas a morir. Ay, sí, amigos, es que así nos estaba diciendo la Josefina que la llamamos. Se está muriendo mi hombre. Back. Ella me va a amarrar el corte, chula. Amigos. Esa es, esa es mi indumentaria. Ay. ¿Cómo es? ¿Cómo lo haces? Ahí va doña Josefina amarrando el toro. Eso. Más en quiero oxile de vaso, pues. ¿Cómo es? Josefina. Está la Juan y beso, ¿qué? Ahí está la Josefina. Saludos, decir pues, tan siquiera. Saludos. De beso. ¿Qué vení? No, cachina, igual. Bien, anda, no. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Échalo yo el diseño Kylie, anda. ¿Qué vení? ¿Qué camino? Bien, sin nada. ¿Cómo no vas a saber? ¿Nunca? ¿No, no besas a tu marido, pues? Venga, que nos besas el mundo. ¿No besas al Edmundo? ¿Me acaban de cachar bruja Edmundo? ¿Por qué? Gachi. ¿Funchilse? ¿Funchilse? No. ¿Más un cuá? Eso. ¿Qué pasó? Aquí vamos a lavar el pollo con doña Josefina. Yo le decía que tiene Sí, lavar tiene el su pollo, chorrito. Pero con el agua del chorro, no lo que está en la parangana. Sí, porque vienen los niños a tocar. Sí. Ay, que estamos encima de la montaña, cabalito. Uno se mata para subir hasta acá, amigos. La casa de Edmundo y Josefina. ¿Pero qué estabas diciendo lo que están haciendo en la casa? Ah, es que yo le estaba diciendo a doña Josefina que ya le están haciendo zacate dentro de la casa, hasta incluso allá adentro, afuera también, ¿eh? Ay, están creciendo zacates ahí. Qué bonito se ve acá. Sí, bien bonito, ¿eh? Se hace. ¿Vas a bajarte tú? Acércate, sí. Vale. Que ella lave todo y tú solo... Y le dices que lave bien, bien. Ahí está doña Josefina, amigos. Ella me va a apoyar en lavar lo que es el pollo para que aprenda, ¿va? No es porque no querramos hacerlo nosotras. Pero queremos verla que ella algo, pues. Sí, que ella se active más que todo en... y le va a beneficiar viendo cómo se cocina este pollo. Sí, sí. Ahí ella lo va a lavar bien, bien. Chachos con la Josefina. Tiene plebe. Toma el gato así. ¿Ay, le pasa el lado de qué? ¿De Perú? Ah, sacachilo, toque. Sacachil. ¿Cayer? Ajá. Chanchas ni en calza la tela, ¿no? ¿Cuánto la bacala? ¿Qué es lo que se debe creer?
Ajá. Si tienes que quedar. ¿Aruli, yo no? Si tienes que. Ah, ¿un imán cheque? No, me cuesta que ver. ¿Aruli, qué lo haces? ¿Ah? Oh, Patitas compró 3 libras ayer. Dice, ponían calca, ¿qué es libra? 6, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuánto? 5. ¿Qué? 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 Ahí están golpeando los perros. Oigan, amigos, allá. Los vecinos están golpeando. Son unos niños. Son unos niños. Ahí está el perrito que golpearon. Es que la gente es necia, amigos. Nosotros les hemos hablado que no lastimen a los animales. Sí, por eso no me senté ahí. Ay, pero aquí hay hormigas. Sí, mejor si se levanta. Ahí es está. Es necia la gente. Pinche gente mierda, de verdad. Lastimando ¿cómo a los golpean perros? A los perritos? Luego nos echan la culpa a nosotros en los comentarios. Sí. Yo le preguntaba a doña Josefina de quién es esa ropa. Ese es don Edmundo, dice, y ahí lo deja en el monte, miren amigos, porque dice que se bañó y dejó su ropa ahí, que lo que cambió antes de bañarse, pues. ¿Qué es lo que le está quitando? Ah, toda la sangre del pollo que tiene ahí. Ah. Chavi, chavita, chasli, cachlan. Le decimos a ella que lave bien el pollo para que así no les cause ninguna enfermedad, ¿va? Porque en el mercado, pues, sabemos que no solo una mano pasa tocando las cosas o, a veces la persona que vende no tiene una buena higiene, ¿va? Ya no sabe qué hacer. Bien. Dios no sabe, ajá, se va a hacer. Acá hay bastante zancudo, dice. Ay, sí, sí hay bastante. Sí. Bien lavado, Josefina. Pau, pau, ahí sí. Pau. Bien lavado. Para no avisar. Ahí está, amigos. Así como ella es que lava el pollo. Son pedazos grandes, no son pedazos pequeños, porque pedimos que los cortaran así, porque ya saben que el pollo cuando ya se cose disminuye de tamaño y quedan muy pequeños. Si lo pedimos muy pequeños, muy pequeñito, que se vuelve cuando se cose, va. Ana Josefina, achamos el cáspiro. Hoy chicas anda, hay que echar un sud silijata, hay que echar cue. Ahí está doña Josefina ya terminando de lavar el pollo. Sí, sí se ve la diferencia porque ya no tira ya no suelta el color amarillo que soltaba hace un rato. Oscana Josefina, joya anda, echa cueta, van a usar la chamara aquí. ¿Sacro le habla Ali con qué hablé, Becha? Ajá, sacábelo. ¿Pero cómo voy a recibir yo esto? La cámara. ¿Está chapé, eh? Ajá. Del Edmundo de plano. Sí. Es que aquí hay mierda, amigos. Es animal, ¿no? Ya terminó. Bueno, sí, ya el pollo ya quedó. Vamos a ir a sofreírlo un poco y luego a cocinarlo todo. Bien lavado el culantro. Como lavas tu culantro. Ay, la loca. Oye, pues. Ah, Dios mío. Dice que va a regar el agua que está en la palangana porque está sucio. Jesús, la loca. Chá, la palangana es bien sucia, esa tu palangana. Chá, bien leisa.
Makasha bombi. Otra vez, otra vez. Con su chico, yo le dije.